Bien, en esta ocasión, como en otras similares, me parece oportuno elegir y desarrollar un tema que pueda ser de interés común, ¿no? O muy general, o intergeneracional, transversal, como se dice ahora, ¿no? De modo que pensé que algo que nos une a todos es la común condición de ciudadanos. Algo a lo que puede convenir acercarse desde un punto de vista histórico. Porque los derechos asociados, propios y reconocidos de esta condición de ciudadanos, cuyo disfrute hoy nos parece normal, nos parece que está naturalizado, no son un dato o un regalo de la naturaleza, sino el resultado de reivindicaciones y conquistas muy concretas, ¿no? De un proceso histórico largo, inacabado, que sigue, ¿no? Y sobre esto es sobre lo que os propongo reflexionar, ¿no? Sobre el origen y la genealogía de los derechos, distinguimos ahora y distinguiremos a lo largo de la charla, civiles, políticos y sociales, ¿no? que hoy ejercemos sobre su historia, sobre lo que nos ha llevado hasta nuestro presente. Bien, la ciudadanía, como digo, es una condición compartida que implica y genera una serie de derechos de reconocimiento universal, cuya garantía es exigible en las sociedades actuales, tanto nacional como internacionalmente. Estoy pensando en la Unión Europea, estoy pensando en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Si se quiere en teoría, ¿no?, en términos de prescripción. Conviene, pues, situar los derechos de ciudadanía que ejercemos, defendemos, procuramos extender y profundizar en una perspectiva histórica para entenderlos como el resultado de luchas y conquistas de determinados agentes sociales y políticos a lo largo del pasado, ¿no?, en un proceso que además es actual y está abierto al futuro, no es ni mucho menos un proceso cerrado. Bien, la Constitución Europea, que no existe, es un tratado internacional que aún no ha sido ratificado desde Maastricht en el año 92, pero dedica su título segundo a los derechos fundamentales y de ciudadanía de la Unión, es decir, que es un componente importante. Y, entre tanto, los derechos están recogidos y regulados por una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿eh? En el sentido de ser una ciudadanía, vamos a llamar, posnacional, vinculada a valores universales, globales hoy, ¿no?, como los derechos humanos y, por tanto, extensible a todo el mundo. Bien, esta presencia de los derechos ciudadanos en el primer plano de la política, tiene su natural reflejo en la historiografía, en la historia europea reciente, caracterizada por su creciente atención al origen y genealogía de estos derechos ciudadanos, civiles, políticos, sociales, a su conquista, a su defensa, a su generalización. La construcción histórica de la ciudadanía, de la progresiva expansión de los derechos ciudadanos, viene cobrando protagonismo tanto en historia como en otras ciencias sociales, sustituyendo a la anterior centralidad de estructuras económicas, estructuras sociales, clases, naciones, etcétera, como sujeto histórico importante, relevante y significativo hoy. Bien, pues la trayectoria histórica de los derechos de ciudadanía que nos ocupan arranca de fines del 18, principios del 19, como vamos a ver, y se despliega hasta su generalización como derechos civiles, políticos y sociales en nuestro presente. Una historia, como ya he señalado, no solo no acabada, sino, diríamos, rabiosamente presente desde el momento en que en nuestra agenda política están asuntos de tanta envergadura como las exclusiones de la ciudadanía que está sometido un buen segmento de la fuerza de trabajo, esa demandada y necesaria mano de obra inmigrante, o los retrocesos de derechos sociales, de la protección social que presta el viejo estado del bienestar, amenazados coyunturalmente por crisis económicas, y de modo más permanente por políticas neoliberales que consideran interesadamente estos retrocesos como inevitables, ¿no?, cuando no como aconsejables. Este retorno del ciudadano al centro de la escena política, hoy, creo yo, en primer lugar, y simultáneamente a la historiográfica, se ha explicado por diversas razones, ¿no? Por ejemplo, por la preocupación suscitada ya hace décadas
por la reducción de derechos sociales que se llevó a cabo en la década de los 80 en Gran Bretaña, la Thatcher, que coincidió con el mandato de Reagan en la presidencia de los Estados Unidos, y que se propone hoy ante cualquier nueva coyuntura. Otra razón han sido esas nuevas tensiones surgidas por la creciente inmigración y las diversas soluciones que se proponen en términos de incluir más o menos, con más o menos limitado, o de excluir directamente a los inmigrantes de los derechos y condición de ciudadanos. Por otro lado, después del 89, el cambio radical, el hundimiento de la URSS en la Europa del Este y de la propia URSS, consistió en que por primera vez consiguieron los derechos civiles fundamentales y derechos políticos fundamentales a cambio de notables pérdidas en sus derechos sociales. Entonces, este tipo de equilibrio entre unos tipos de derechos y otros tipos de derechos históricamente es algo que es un juego significativo, ¿no? Es un juego que merece la pena seguir. De modo que la ciudadanía, además de ocupar hoy el centro del escenario político, también es la candidata a constituir un nuevo sujeto histórico para explorar las raíces en el pasado de lo que podemos llamar una cultura democrática como valor global. Estoy hablando muy en teoría de momento. Los objetivos de una política democrática posible y necesaria en el presente consisten básicamente en profundizar cuantitativamente los derechos civiles, políticos y sociales allí donde existen, defenderlos en caso de que se vean amenazados y en extenderlos cuantitativamente lo más posible, en globalizarlos en aquellas situaciones o territorios en los que se ven limitados o son inexistentes, ¿no? Y eso es un programa de democracia radical teóricamente asumido en general como valor moral global, otra cosa es la práctica. Por otra parte, y a la vez, incluso las renovaciones teóricas propuestas desde la izquierda, socialdemócrata o no, van descartando progresivamente el discurso de clase. Hoy podrán observar que se habla mucho de desigualdad, pero se habla escasamente, se utiliza escasamente el concepto de clase o de clase social, ante la constatación de que cada vez hay menos trabajo fijo o identidad profesional, ante las dificultades de seguir manteniendo a la clase trabajadora como sujeto principal y mayoritario de la teoría y de la acción política. Y es por esto por lo que se encuentra en la ciudadanía la candidata más cualificada para constituir un nuevo sujeto histórico que permita agrupar a sectores sociales más amplios que la transformada, diluida, corroída, desaparecida clase trabajadora tradicional, y proponer consecuentemente unos objetivos de democracia radical, de profundización y extensión de los derechos ciudadanos, que hoy sería o constituiría la principal vía de afirmación y ampliación de los viejos principios de libertad y de igualdad. Bueno, todos estos factores confluyen pues en explicar el retorno de los ciudadanos al centro del escenario historiográfico. Vamos a lo concreto. Toda reflexión sobre la ciudadanía moderna debe partir de un conocido estudio, un norteamericano, se llama Marshall, que está editado, lo escribió en 1950, es un libro de bolsillo que está publicado en Alianza Editorial, y es un estudio que titula Ciudadanía y clase social, ¿no? Esto es un texto clásico que ya está a punto de cumplir 75 años y define un tipo ideal de formación histórica, de desarrollo histórico, de componentes de la ciudadanía que parte del establecimiento de los derechos civiles a fines del 18. Libertades y derechos ciudadanos que recogen las constituciones norteamericana y francesa. Ese es el primer punto de partida. A lo mejor no sé si merece la pena recordar, pero en la Revolución Francesa, en el año 89, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y a veces yo creo que conviene recordar textos clásicos, aunque para nosotros en clase resulten más familiares, dice: los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre, yo marco la atención en el hecho de que en el primer párrafo de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 se hace referencia a los derechos del hombre, son las únicas causas, la ignorancia, el olvido de estos derechos del hombre, son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, y han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre.
Bueno, podemos situar aquí el origen, ¿no?, de los derechos. Aquí dice nombre, luego dirán ciudadano, nosotros decimos ciudadano. 13 años antes, el preámbulo conocido, pero yo creo que conviene recordar, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776, comienza, es la primera frase, sostenemos, bueno, y sigue, porque es una constitución, como saben, sigue vigente. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos, etcétera, etcétera. Entonces son los dos momentos, si se quiere hacer una, vamos a decir, metáfora textual, ¿no? En los primeros párrafos donde se recogen o se recogería esta genealogía de los derechos. En principio estamos hablando de derechos civiles porque a partir de este momento todos serían iguales ante la ley. Hay una segunda en este resumen de Marshall clásico. El segundo momento sería la posterior reivindicación y conquista de unos derechos políticos entendidos como el derecho a participar en el poder político. Eso es un asunto que se difunde en el siglo XIX y avanzado, principios del XX, lo veremos ahora a continuación. Lo que estoy explicando es un poco el esquema, derechos civiles, derechos políticos, a participar en el poder político, al sufragio, etcétera, etcétera, a ser elegido, a ser elector. Y luego, finalmente, el establecimiento de los derechos sociales, de protección social o de un mínimo de bienestar económico, que es un asunto básicamente del siglo XX, que hoy tiene rabiosa actualidad y que, bueno, es algo que muy específicamente fue propio de las políticas puestas en marcha en la mayoría de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por gobiernos socialdemócratas, que son los que abordan el tema de los derechos sociales. Bueno, detrás de esta propuesta está la de contemplar la historia contemporánea o repasarla desde el eje de la evolución y progresiva conquista de los derechos humanos y ciudadanos, ¿no? La invención de la ciudadanía moderna, pues, punto primero, lo hemos anunciado, tiene su origen en el radical tránsito de la condición de súbditos a la condición de ciudadanos inaugurada por las revoluciones de fines del siglo XVIII, Estados Unidos, Francia y luego imitadores, etc. Pero claro, las primeras formulaciones de los derechos civiles y políticos que definían la nueva condición ciudadana, que era un innegable progreso desde fines del XVIII, en esas primeras formulaciones muchos y por mucho tiempo iban a quedar excluidos, Primero, todas las mujeres, negros, y utilizo esa palabra que las utilizaba en la época, y esclavos, En Estados Unidos y en Francia, que también había negros y esclavos, aunque se nos ha olvidado. Indígenas e indios americanos, los jóvenes, los no propietarios o no suficientemente propietarios, que era un sector casi mayoritario de la población que quedaba excluido, De esta bella declaración de intenciones. Eso nos puede, tras esta enumeración, nos puede llevar a afirmar que los principales motivos de exclusión de la ciudadanía históricamente han sido la clase, la raza y el género. Combinaciones que de diversas formas van a operar en esta trayectoria y cuyas secuelas, bueno, están perfectamente presentes en la sociedad actual también, en diversas formas y dimensiones. En los nacientes Estados Unidos, de los 4 millones de norteamericanos, solo tenían derecho a voto unos 120.000. Estamos hablando ahora de derechos políticos. El Partido Demócrata nació precisamente hacia 1820 con el programa de que todos los varones de origen europeo fueran electores. Y eso es lo que se logró en la presidencia de Andrew Jackson, un presidente de la primera mitad del siglo XIX. En fin, la lucha por la generalización de la ciudadanía política en Estados Unidos ha sido larga, hasta que ha podido alcanzar a las mujeres, a los indígenas, a los afroamericanos, dicho en términos actuales con un término que a mí no me gusta mucho, porque después se puede ser africano y blanco y estar en Estados Unidos. Bueno. Y eso ya nos lleva hasta Martin Luther King, pudiendo afirmarse que solo desde principios de la década de los 70
Y de esto nosotros, volvamos nosotros, no Pedro, pero sí Antonio luego y yo, mi chifuto, nos acordamos, desde la década de los 70 todos los ciudadanos norteamericanos pudieron ejercer sus derechos civiles y políticos, como recordamos los mayores. Y aún hoy permanecen demasiadas huellas de una discriminación y desigualdad de derechos, sino en la teoría, en la práctica, por razones raciales o directamente racistas. Pensemos que el argumento principal, si no de Trump, de sus partidarios, es algo que llaman supremacismo blanco. Bueno, ahí hay unas herencias claras, ¿no? La posesión de los tres tipos de derechos, civiles, políticos y sociales, en condiciones de igualdad, ha constituido un programa permanente de acción política, ¿no? Y su conquista, siempre parcial, es más reciente de lo que parece. Voy a dar algunos datos. En 1945, las mujeres votaron por primera vez en Francia, después de la guerra, en Bélgica y en Italia. Incluso en España habríamos ido adelantados, puesto que la mujer votó, como es sabido, en 1933 y 1936, aunque luego se experimentó un retroceso hasta 1977. Pero los suizos esperaron hasta 1971 para conceder el voto a las mujeres. Los españoles hasta el 77 hasta 1977 para que lo tuvieran hombres y mujeres, después de haberlo tempranamente conquistado en la Segunda República. El aborto, un derecho civil, se permitió en Francia en 1975 y en Alemania en 1976. Emma Bonino, que a los mayores también nos sonará, que fue comisaria europea y que creo que tiene algún cargo ahora también en las estructuras de la Unión Europea, pasó 6 meses en la cárcel en Italia por decir que había abortado. No digo por haber abortado, sino por decir que había abortado. Y eso es un ejemplo de derecho civil. En 1943, bajo el gobierno colaboracionista de Vichy, del nazismo, fue guillotinada la última condenada a muerte por prácticas abortistas, es decir, la comadrona que ayuda a abortar. 1943. No habíamos nacido, pero algunos, pero tampoco nos faltaba mucho. Es que esto históricamente es ayer. Que es una reflexión que conviene hacerse. Hasta 1979, el gobierno alemán excluía a los homosexuales de las compensaciones a las víctimas de la persecución nazi. El gobierno alemán compensaba a todos que habían estado internados en campos de concentración, fueran judíos, comunistas, republicanos, españoles, etc., y además los compensaba con una cantidad notable, pero a los homosexuales, por las razones que fueran, los tenía excluidos hasta el 79. Y ello se debió a presiones de movimientos sociales en los años 70. Las discriminaciones y desigualdades debidas a alguna condición sexual minoritaria se han añadido históricamente a las debidas a la raza y permanecen hoy en la práctica en muchos casos y con diferentes intensidades transformadas pero activas, alumbrando movimientos como los LGTBI, etcétera, etcétera. Bueno, los agentes de la progresiva y constante ampliación de la ciudadanía han sido pues plurales. Hemos hablado de clase trabajadora, hemos hablado de otros sectores sociales. Y claro, la pluralidad teórica y metodológica que caracteriza a la historiografía encuentra así en el estudio y comprensión de este retorno a la ciudadanía un campo de pruebas adecuado. Los derechos del ciudadano naturalmente no son un producto mecánico del progreso, sino el resultado de luchas sociales y de conflictos políticos. Un resultado a veces no previsto, siempre contingente, en el sentido de que se han producido o se pueden producir regresiones o retrocesos en el disfrute y ejercicio de los mismos. Los derechos no se conceden, sino que se ganan. Como afirma el sociólogo británico Anthony Giddens, los derechos de ciudadanía fueron conquistados en una medida sustancial a través de la lucha. Los esquemas generales de tradición marxista de sociólogos, politólogos e historiadores atribuían el papel protagonista en este proceso de democratización política y económica a la clase trabajadora, y más en concreto a los partidos y sindicatos vinculados a la Segunda Internacional, que ciertamente, fines del 19, principios del 20, eran proyectos que reclamaban con tanta decisión como apoyos sociales, apoyos de masas, la generalización del sufragio, la intervención del Estado en la regulación de las relaciones laborales y una serie de objetivos que luego pudieron ser realizados por las políticas socialistas cuando pudieron ser aplicadas. Y el papel histórico de esa clase trabajadora, de sus organizaciones políticas, sindicatos y partidos, fue clave, pero no fue el único. No lo habían conseguido solos. Otro motor fundamental
fue el conjunto de clases populares que también habían contribuido lo suyo, el campesinado, como explicó otro sociólogo norteamericano, Barrington Moore, tempranamente, las clases medias, comerciantes profesionales, pequeños propietarios. Los burgueses, hacendados y propietarios en Francia y en Europa fueron los que conquistaron los derechos civiles, aunque fueran parciales y restringidos, oponiéndose al antiguo régimen de monarquías, iglesias o aristocracias feudales. Ciertamente, el movimiento cartista en Gran Bretaña, 1830, la década de los 30-40, y los partidos socialistas desde los años 70 que se fundan del siglo XIX, lideraron la lucha por extender los derechos políticos, especialmente después de las revoluciones del 48. Y los potentes sindicatos del siglo XX negociaron constantemente la ampliación de los derechos sociales para todos los trabajadores, es decir, para todos los ciudadanos. Hay otras explicaciones. Las guerras, un destacado factor que llevó al reconocimiento de los derechos de ciudadanía. Tras las guerras masivas del siglo XX, los estados se vieron obligados a prometer y conceder mejoras en los derechos políticos y sociales. Eso sucedió después de la Gran Guerra, 1918, y sucedió después de 1945. No se podía ser soldado en el frente y volver sin el reconocimiento de determinado tipo de derechos a la metrópoli. Es un factor que contó también, y la ciudadanía ha sido también una consecuencia no prevista o inesperada de los conflictos bélicos, del desarrollo de los estados, de la competitividad interestatal e internacional. Así pues, todos reconocen que la clase trabajadora organizada fue un agente histórico y social importante en la conquista de la ciudadanía, pero también la construcción de la ciudadanía tiene unas raíces distintas y plurales. La burguesía antifeudal, los proletarios británicos, el pueblo en su conjunto. Y si nos vamos a la segunda mitad del siglo XX, unos nuevos potentes movimientos sociales, feministas, negros, indigenistas, ecologistas, de diferenciación sexual, etcétera, sobre los que ha cabalgado y está cabalgando la mayor extensión y generalización de la ciudadanía y la defensa y ampliación de sus derechos. Pero en general las etapas que condujeron a la generalización de la ciudadanía política tuvieron, como hemos visto, una primera fase en regímenes con voto restringido, censitario, tras las revoluciones francesas y norteamericana, pero con un primer reconocimiento de derechos civiles para parte de la población. Una segunda etapa en la que el cuerpo electoral, o sea, los derechos políticos a elegir y ser elegido, se fueron ampliando como fruto de la primera oleada de movilización de masas, fines del 19, principios del 20, y el tercer momento fue el establecimiento del sufragio universal masculino tras la Gran Guerra, y el posterior acceso al sufragio de las mujeres y de los jóvenes culminó ya en la segunda mitad del 20 el proceso de extensión y generalización de los derechos políticos. Bueno, estamos hablando de Europa y del mundo occidental. No hace falta insistir en ello o subrayar el hecho. Porque la Revolución Francesa había inventado el concepto moderno de ciudadanía, pero en sus primeras formulaciones no se diferenciaba mucho de la ciudadanía clásica grecorromana, en la que solo los varones libres tenían, de hecho, la condición de ciudadanos. La Constitución francesa de 1791 establecía que el ciudadano activo, es decir, con derechos políticos, todos eran ciudadanos, pero luego además había unos ciudadanos activos con derechos políticos que debían tener un domicilio fijo, no pertenecer al servicio doméstico, ser capaces de pagar una cierta contribución directa, con lo cual quedaban privados del derecho del voto, de los derechos políticos, pues mucho más, casi la mitad de los varones adultos. En el caso de España, en el momento inaugural del constitucionalismo y del liberalismo hispanoamericano, que significó la Constitución de Cádiz y las posteriores constituciones de países latinoamericanos, nuestros primeros liberales en Cádiz distinguían entre españoles, dice la Constitución, que eran todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y ciudadanos. Sería la traducción del ciudadano activo de la Revolución Francesa, porque la de ciudadanos era una apreciable condición de la que quedaban excluidos los españoles de origen africano, sigo con el texto de la Constitución, que es una paráfrasis para decir esclavos, los sirvientes quedaban excluidos de la condición de ciudadanos y quienes no tenían empleo, oficio o modo de vivir conocido. Por tanto, en este primer momento, fines del 18, principios del 19, las restricciones eran muy, muy visibles, aunque en comparación
con el mundo, como he dicho antes, de las monarquías, de las iglesias y de las noblezas del antiguo régimen, evidentemente había una ampliación de los derechos del ciudadano, tanto civiles como políticos. Los derechos civiles eran comunes a todos los individuos de la nación, pero todos estaban de acuerdo, en España como en Francia y en Europa, que los derechos políticos debían limitarse. Bueno, la reacción conservadora después de la derrota de Napoleón, 1814-1815, se llevó por delante toda clase de derechos en España, con el retorno de la monarquía del antiguo régimen de Fernando VII, y anuló los derechos políticos de la mayoría en Francia y en la Europa restaurada. Unos datos para ilustrar esta idea, para constatar este hecho. En España se repone, en la monarquía española, se repone la vigencia de la Constitución de Cádiz en 1836. Entonces hay algo más de 3 millones de electores, evidentemente siempre varones, que descendieron a 250.000 con la Constitución de 1837 y a menos de 100.000 con la Constitución de 1846. Entonces hubo una reducción progresiva del derecho al sufragio. Durante el XIX, la versión moderada y conservadora del liberalismo desarrolló un modelo de Estado y de nación que excluía de los derechos políticos a los pobres y no tan pobres, porque el derecho al sufragio era muy minoritario, como digo, 100.000 varones en 1846. Y al lado había una versión progresista, radical democrática pronto, luego republicana del liberalismo, así europeo como español, que proponía el acceso a la ciudadanía a todos los individuos, aunque no fueran propietarios, aunque no fueran católicos, aunque no fueran monárquicos. Y también en ese sentido hay España es pionera, porque en 1869 hay una constitución con sufragio universal masculino. Eso desaparece en el 74, pero en el 69 en Europa no hay prácticamente ningún país con sufragio universal masculino, en lo que lógicamente se llamó sexenio democrático, pasó a la historia con la denominación de sexenio democrático del 68 al 74. Bueno, la universalización de la ciudadanía política avanzó sistemáticamente en los países europeos desde fines del 19. Hasta en el Reichstag alemán, el cuerpo electoral estaba formado por más del 80% de varones adultos. Estamos en 1880, 1890. En el Reino Unido, una reforma electoral de 1884 otorgó el derecho de voto a 2/3 de los varones mayores de edad. Un gobierno liberal de Sagasta estableció el sufragio universal masculino en España en 1890. Estos datos y otros que estoy dando sugieren la idea de que hoy conviene elaborar historias europeas acompasadas, porque acompasadas estuvieron en la realidad, desde este punto de vista o desde esta perspectiva de genealogía, desarrollo y evolución de los derechos políticos, civiles y políticos de momento, sociales, luego en el siglo XX. En 1905, Finlandia reconoció el sufragio universal igual y secreto no solo para los varones, sino también para las mujeres mayores de 24 años, 1905. El final de la Gran Guerra trajo el sufragio universal para ambos sexos en algunos estados en el norte de Europa, pero estamos hace 100 años, estamos situados hace 100 años. Bueno, la versión progresista, radical, democrática del liberalismo español, como hemos visto, proponía y practicaba una política más inclusiva desde el punto de vista de la ciudadanía. Fueron quienes contribuyeron más visiblemente en la segunda mitad del XIX a la construcción histórica de la ciudadanía y quienes con más convicción y energía insistieron en garantizar los derechos individuales que consideraban ilegislables, como en la Declaración de Estados Unidos original o de la primera Declaración de Derechos en Francia. La generalización de la ciudadanía política para varones mayores de edad se convirtió en un rasgo permanente de la política francesa con las leyes electorales de 1875, más o menos en el mismo momento en que los españoles volvían a un restringido sufragio censitario tras practicar el sufragio universal en ese sexenio democrático. Había 4 millones de electores en España en 1869, y en la restauración, tras la ley electoral de 1878, se redujeron esos 4 millones a poco más de 800.000. La vuelta al sufragio universal, a partir de 1890, multiplicó por 6 el censo electoral, pasó de 800.000 a 4.800.000. La universalización de la ciudadanía política avanzó sistemática y paralelamente en los países europeos desde finales del 19. La extensión de los derechos sociales de la ciudadanía social
Bueno, se ha explicado como el resultado del conflicto generado por el incremento de desigualdades de clase causadas por la industrialización, por el protagonismo, la fuerza y la capacidad de negociación de movimientos sociales, por las luchas sociales que se produjeron con motivo de la expansión del Estado y por la presión social de grupos excluidos, gestionada principalmente, aunque no solo, por partidos y sindicatos socialistas desde finales del XIX. En la genealogía de lo que podemos llamar derechos sociales, que ya sabemos es una historia del siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, el precedente es considerado como precedente claro el primer sistema de seguridad social que establece Bismarck. La Alemania de Bismarck, del Segundo Imperio, estaba lejos de la cobertura universal, pero garantizaba por primera vez pagos en casos de enfermedad y accidente. Eso es 1882-83. A quienes se pagaban el seguro obligatorio y garantizaba pensiones a partir de los 70 años si el trabajador había trabajado 300 días anuales durante 48 años. Bueno, son temas actuales, pero que hay que mirarlos hacia atrás, ¿eh? A ver de dónde venimos. Y en el momento era un progreso, porque es el primer seguro o la primera seguridad social que se desarrolla en Europa. El seguro obligatorio de accidentes se fue estableciendo por Europa a fin de siglo, en España en 1900. El de enfermedad se introdujo en el Reino Unido en 1911. Las pensiones de vejez se establecieron en Francia, Holanda y Suecia hacia 1910. En 1911 el gobierno británico legisló por primera vez un seguro obligatorio de desempleo, que tardó mucho en ser adoptado por otros países. Los inicios de la ciudadanía social comenzaban a ser visibles en la Europa anterior a la Gran Guerra, pero los derechos sociales colectivos se ampliaron y extendieron, sobre todo en las décadas de crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, es todo un tema sobre el que hay monografías, bibliografía inmensa, que aquí simplemente lo menciono dentro de este esquema, porque no podemos entrar. De la misma manera que es todo un tema el que voy a mencionar ahora, que no nos va a caber, porque el tema preferente es el de la historia y el presente de la extensión o conquista de los derechos civiles, políticos y sociales por y para las mujeres, ¿eh? Otro tema oceánico. Pero bueno, a lo mejor conviene recordar que ilustrados y liberales revolucionarios excluyeron a las mujeres de los derechos cívicos y políticos por una serie de prejuicios sobre su naturaleza y por la radical distinción que establecían entre lo público masculino y lo privado femenino. Los republicanos del siglo XIX y del siglo XX en Francia, como en España o Italia, continuaron negando el voto a las mujeres, alegando que estaban manipuladas por el clero y por la reacción. Un Joan Scott, que a algunas les sonará, que es una autoridad que ha profundizado en estas cuestiones, en un libro se titula La ciudadanía paradojal, las feministas francesas y los derechos del hombre. Bueno, explica muy bien cómo el feminismo francés denunció, a partir de que su constitución a fines del 19, principios del 20, como movimiento más organizado, denunció a la revolución y a las repúblicas de la primera a la tercera como traidoras a los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Ahí hay un tema en la Francia de la época que, bueno, las historias francesas han tratado de una manera muy detallada. La concesión a las mujeres del derecho de voto en 1945 no puso punto final a los debates entre, ahora estoy hablando de Francia, pero es general, entre las partidarias de la igualdad y las partidarias de la diferencia. Debates se continúan hoy día. Se entiende que la diferencia sexual es irrelevante en el contexto de los derechos del hombre, reconocidos como derechos universales, o se propone un feminismo de la diferencia porque se piensa que el universalismo abstracto de los derechos perpetúa la opresión de las mujeres al erigir y mantener la masculinidad como norma, que es otro tema. A mí lo único que me interesa subrayar es que el concepto de ciudadanía ha sido redefinido, está siendo redefinido desde la perspectiva de género, desde la antropología, desde la historia, desde la sociología, desde la teoría política. Eso sí que es el dato que me interesa subrayar. Bien, es improbable, voy acabando y luego iré acabando otra vez, pero bueno, es la primera vez que voy acabando. Es improbable que la ciudadanía sea la identidad fundamental o la pasión prioritaria de hombres y mujeres, ¿no?, más solicitados y motivados ayer y hoy por identidades parciales y sectoriales, sean de clase,
sean de etnia, de religión, de nación, mucho de identidad nacional, de defensa de las diferencias, de género, de raza, de sexo, etcétera, cualquier clase de diferencia militante, y a la cabeza de todas ellas la nacionalista. Entonces eso moviliza, motiva y entusiasma. En cambio, la identidad ciudadana universal en principio une, pero no moviliza o motiva tanto o en tanto grado. Y este es el conflicto entre la universalidad de raigambre y tradición liberal y socialista y el reconocimiento de la diferencia, la multiculturalidad. A algunos nos parece más pertinente y útil situarnos en la perspectiva predicada por un conocido filósofo alemán que se ocupa mucho de estas cuestiones, Jürgen Habermas, que tiene más de 90 años, pero está todavía muy bien, entre otros, según el cual la ciudadanía no es un fruto de afinidades étnicas o culturales, no es o no debe serlo, sino que se construye a través del ejercicio activo de los derechos de participación y comunicación por parte de sus miembros, entendiendo que es el mejor camino para la inclusión del otro. Los derechos de los ciudadanos garantizan mejor la cohesión social que la identidad del pueblo, de pueblo, o la identidad nacional o religiosa, el Islam. Bueno, el Islam, no solo el Islam. La cohesión social moderna sería la que se logra a base de profundizar en la igualdad ciudadana. Eso une, pero no entusiasma. Las diferencias movilizan y motivan, pero particularizan y fragmentan. Es un complicado asunto este de hacer compatible el universalismo liberal y la igualdad ciudadana por un lado, y los derechos de grupos, géneros, minorías o no minorías, derechos colectivos a la diferencia, que está muy lejos de quedar resuelto. Y también, como advierten algunos, y para complicar las cosas, han sido los Estados los que han concedido y regulado los derechos civiles, políticos y sociales, de tal modo que podría ser cierto el temor de algunos de que el debilitamiento del Estado, las limitaciones a su soberanía que impone la globalización económica, ponga en peligro la capacidad estatal de garantizar la vigencia de los derechos mismos que fueron Estados y naciones los que pusieron en marcha, empezando por los de carácter económico y social, pero incluyendo también a largo plazo a los derechos políticos y civiles, algo que hoy entre nosotros parece mejor asegurado por la Unión Europea. Muchos entienden que está mejor asegurado por la Unión Europea. Hoy merecen atención y prioridad las organizaciones y acciones colectivas de la clase, distintas de la clase, género, etnicidad, identidades culturales, territoriales. En todo caso, la clase, pero también la raza y el género, han constituido las principales fronteras de exclusión de la ciudadanía que han debido de ser progresivamente eliminadas. Unas barreras que hoy pueden recomponerse o adoptar nuevas formas, lo que nos va a continuar exigiendo nuevas políticas y nuevas historias. Y la charla podía acabar aquí, pero no va a acabar aquí. Y no va a acabar aquí porque este trayecto es un trayecto, vamos a decir, ideal, esquemático, obviamente, en lo que ha sido mi pretensión, ¿no? Este trayecto ha tenido que superar la esclavitud en el siglo XIX, el colonialismo, el imperialismo, dos guerras mundiales, el fascismo, el nazismo, el comunismo soviético. Es decir, que ha tenido que sobre, si el punto de llegada es este, no hay que olvidar los pasos que ha habido que dar y cuándo y dónde ha estado en retroceso radical este tipo de bellas declaraciones, que bueno, son de intenciones, no son solo de intenciones, son necesarias, como lo fueron en el 89, en el 76, pero que hay que contrastar con la realidad. Y yo creo que, como digo, la charla podía acabar aquí, pero no podemos ni debemos eludir la dimensión de los peligros que acechan este reconocimiento de derechos humanos y ciudadanos, cuyo origen y genealogía no hemos intentado exponer y sintetizar y sistematizar. Podríamos decir, igual que el manifiesto comunista empieza diciendo aquello, que un fantasma recorre Europa o el mundo, no me acuerdo, el fantasma del comunismo, hoy podríamos decir que un fantasma recorre el mundo y es el fantasma del populismo, del preocupante crecimiento de una extrema derecha que está poniendo en cuestión estos valores aparentemente firmes y globales, el fantasma de la ultraderecha. Si hiciéramos un manifiesto de este tipo, el fantasma no sería del comunismo, que ya no es fantasma, pero la ultraderecha sí que es un fantasma y algo más que un fantasma.
se observa un miedo recurrente en el mundo occidental a un futuro marcado por gobiernos autoritarios y populistas, por el declive de las democracias liberales. Esos son temas de la agencia política actual que podemos ver en determinados medios subrayados y analizados, por el debilitamiento del Estado de Derecho, por el debilitamiento del Estado de Bienestar. Todo esto tiene nombres. Le Pen, Trump, Bolsonaro, Orbán, Abascal y las bases sociales de una ultraderecha que parece que ha venido para quedarse y para crecer. Es un fantasma recorre Europa, el fantasma de la ultraderecha. En las elecciones europeas de mayo del 19, los partidos ultraderechistas fueron los más votados en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, en Polonia y en Hungría. Y no decimos poco, Gran Bretaña, Francia, Italia, Polonia y Hungría. Si se unieran en el Parlamento Europeo, serían el segundo grupo parlamentario. Había el Grupo Popular, el Este, pero no se han unido por esas razones. Las extremas derechas son actores políticos en primer plano, no podemos ignorarlo, ¿no? Hay que ver en sus bases, digamos, las motivaciones de las bases sociales, que parece que se encuentran en alguna sensación de privación relativa de lo que sea, del puesto de trabajo, de la comunidad de pertenencia, de la identidad, del rol de género tradicional, en el caso de... Hay un sentido de privación, parece, porque todo esto se está analizando ahora, ¿no? Los politólogos, me imagino los psicólogos sociales. Claro, los datos de inmigración, el 15,8% en Francia es población inmigrante, el 14,2% en el Reino Unido, el 13,1% en Holanda, el 12,9% en España, el 10,5% en Italia. Se genera desconfianza hacia los partidos políticos, hacia las instituciones, hacia la democracia. Se vive la globalización como una amenaza. Hay miedos, angustias a la pérdida de trabajo, de identidad cultural, de tradiciones comunitarias. Y así surge un ultranacionalismo, pero es que es internacional. Y en el pasado sabemos que los fenómenos internacionales potenciaban extraordinariamente. Estoy pensando en la Segunda Internacional, en la Primera Internacional, se buscaba una internacionalización como factor de refuerzo de la actividad política. Entonces, un ultranacionalismo antiliberal, étnico, religioso, cultural, rechazo a la modernidad liberal, internacionalizado, que además dicen que saben aprovechar más y mejor las nuevas tecnologías de las redes, no sé qué, el TikTok, el Instagram, que son más eficaces que los medios de comunicación tradicionales, que sirven por lo visto hasta para modificar, nos dicen, las intenciones de voto. Y es un terreno en el que dicen que se mueven, bueno, dicen no, es que se mueven mucho, mucho, mucho mejor, de una manera muy clara. Y claro, hay una serie de elementos comunes, y ahora sí que voy acabando de verdad, que si los elementos comunes en distintas proporciones, dependiendo de los países, de las tradiciones políticas, de las tradiciones culturales, no es lo mismo el este, Hungría, Polonia, que Gran Bretaña o que Francia, pero elementos comunes, un ultranacionalismo, eso es algo claro, es un nacionalismo exacerbado, un identitarismo cultural o político, un nativismo de rechazo al otro, una voluntad de recuperación de la soberanía nacional que viene amenazada por decisiones externas o bien propias de la globalización o bien propias de instituciones supranacionales, un antimulticulturalismo. El euroescepticismo caracteriza también estos movimientos. La islamofobia, la condena de la inmigración, la defensa de las relaciones de género tradicionales. Vox se propone derogar la ley de violencia doméstica. Bueno, digo, pues los ejemplos cada uno seguro que los podrán tener a mano. Más elementos comunes, el antifeminismo, la homofobia, el antisemitismo. El modelo es la contrarrevolución cultural inspirada en un tradicionalismo ultraconservador que ha desarrollado Orbán en Hungría porque, bueno, tiene la mayoría y dirige el gobierno. Y en ese modelo se miran, Esta gente viaja a Hungría. Salvini va a Hungría, Abascal va a Hungría, en Polonia también.
pero de una manera más clara, entonces hay que saber qué es lo que pasa ahí. Cualquiera que oiga pues un discurso, un mitin o un artículo de periódico si entra en las redes de estos grupos, pero basta con un martes de esos que el Parlamento se pone a dar gritos todos, podrá detectar estos componentes en diversa proporción. Ultranacionalismo, homofobia, antifeminismo, en un discurso de Abascal y de otros, si uno se dota de una rejilla mental para aplicar este esquema, seguro que encuentra algunos de estos elementos, unos un día, otros otro día, etc. Entonces la ultraderecha puede ser un cáncer que devore nuestras democracias, o un virus, ya que hoy están más de moda los virus. La cuestión es tomar conciencia del fenómeno, ¿no? Por conocerlo, por combatirlo, porque no nos lo oculten. Yo echo de menos, en lugar de que me comenten lo que ha dicho no sé qué diputado o presidenta de comunidad la víspera, que me cuenten esto de que pueden ser el segundo grupo en el Parlamento Europeo, de que obtuvieron en países centrales europeos, fue el partido más votado en las elecciones del 19, y que esto se analice y se comente, que otras cosas absolutamente más superficiales que al día siguiente carecen de significado. En el caso de España, en las últimas elecciones, Vox fue el partido más votado entre varones menores de 30 años. Varones menores de 30 años. El 19,4%. Bueno, por encima de Unidas Podemos, 17,4%, varones menores de 30 años. Y el PSOE, 17,2, varones menores de 30 años. Pero bueno, el primero. Y eso es ayer. Y será mañana, seguramente. Porque no. Y nada, y ahora sí que acabo de verdad. Sí que acabo volviendo un poco al terreno de la teoría, pero que por otro lado es necesaria, creo yo, como elemento de referencia orientador, ¿no? El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que en algún día será Constitución, dice, y acabo, dice que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros de una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el artículo 2 y es buena doctrina. Claro, esto une pero no entusiasma, por utilizar la imagen a la que me he referido anteriormente. Y bueno, de esto hemos hecho la historia. Este artículo 2 puede ser un punto de llegada, pero está en peligro. Y nadie puede asegurar que sea imposible dar pasos atrás, pero eso es otra charla de otro emérito, de otra emérita. Nada más y muchas gracias.